once I had this dream that I was standing in Osaka. There was a geisha and a refugee. Deep down in her pocket there was a tarnished silver locket, and the picture frame had always been empty. Hola, me llamo Leire, soy entrenadora nacional de gimnasia rítmica y este es uno de mis grupos de funes de competición. Hola, soy Maite Aray, otra de las entrenadoras del Club Multideporte Funes. Aquí estoy con el grupo de competición. Hola, me llamo Elsa, tengo 11 años y me gusta la gimnasia rítmica porque me parece muy divertida. Hola, me llamo Clara, tengo 11 años y me gusta la gimnasia porque me lo paso muy bien con mis amigos. Hola, me llamo Irene, tengo 11 años y me gusta la gimnasia porque te lo pasas muy bien y aprendes mucho. Hola, me llamo Sara, tengo 11 años y me gusta hacer gimnasia rítmica porque estoy con mis amigos. Hola, me llamo Aitana, tengo 11 años y me gusta hacer gimnasia porque me lo paso muy bien con mis amigas y aprendo cosas de gimnasia. Hola, me llamo Clara, tengo 11 años y me gusta hacer gimnasia porque estoy con mis amigas y con la familia. Hola, me llamo Maite, tengo 11 años y me gusta hacer gimnasia porque me lo paso muy bien y estoy con mis amigos. Hola, me llamo Carla, tengo 13 años y me gusta la gimnasia rítmica porque me lo paso bien y aprendo con la gente. Hola, me llamo Sofía, tengo 12 años y me gusta mucho la gimnasia rítmica porque creo que es un deporte muy bueno. Hola, me llamo Naya, tengo 13 años y me gusta la gimnasia porque es muy bonito, aunque requiere mucho trabajo. Hola, me llamo Paula, tengo 8 años para 9, soy campeona de Navarra 3 veces. Lo que más me gusta de la gimnasia es hacer bailes y lo que menos, bancos de 2. Hola, me llamo Arua Cárdenas y tengo 8 años para 9 y he ganado 2 medallas. Lo que más me gusta es estar con mis amigas. Hola, soy Leire, tengo 8 años y he ganado 4 medallas. Lo que más me gusta hacer son bailes y lo que menos, hacer bancos de 2. Hola, me llamo Irache, tengo 8 años para 9, vivo en Funes y lo que más me gusta es la competición y lo que menos, hacer bancos de 2. Hola, me llamo Irene, tengo 10 años, vivo en Funes. Lo que más me gusta de la gimnasia es competir y no me gusta hacer bancos. Hola, me llamo Erika, tengo 12 años. Lo que más me gusta es competir. Hola, me llamo Rebeca, tengo 8 años y lo que más me gusta de la gimnasia es competir. Y me he quedado 2 veces subcampeona de Navarra. Hola, me llamo Noemí, tengo 9 años y lo que más me gusta de la gimnasia es que aprendo cosas nuevas que antes no sabía. Bueno, pues este es el grupo de competición de Club Multideporte Funes y que entrenamos 2 días a la semana, 1 hora los miércoles, 2 horas los viernes y los sábados suelen venir acá a La Horra a hacer 1 hora de perfeccionamiento y bueno, lo intentamos hacer lo mejor que podemos. Ante todo, somos compañeras y disfrutamos haciendo gimnasia. En las competiciones estoy muy contenta porque salen a darlo todo, a competir. Y este año les hemos llevado muchas medallas. De 7 niñas, 5 se han llevado medalla y bueno, las otras 2 lo han hecho muy bien y esperamos que el año que viene se lleven una. Pues sí, yo empecé con estas niñas a los 3 años y pues eso, con mucho trabajo y con muchas ganas, porque a ver, lo más importante es que a ellas les encanta hacer gimnasia. Después de estar aquí van al parque y siguen haciendo gimnasia, me lo dicen sus madres, y pues eso, desde los 3 años hasta ahora han mejorado un montón y yo estoy contentísima. Para mí, más que un deporte, pues es un arte, exige mucho rendimiento físico a nivel de flexibilidad, ejercicios que suelen doler, equilibrio, fuerza, flexibilidad, coordinación, disciplina, trabajo en equipo, compañerismo, fuerza de voluntad. Bueno, han dicho todas que lo que menos les gustaba de la gimnasia eran los bancos de 2
Y para explicaros, estos son los bancos de dos, que lo que hacemos es trabajar la flexibilidad en espagat, con manos en el suelo, manos arriba, Pauli Purza. ¿Y qué pasa? Pues que esto les causa un poquito de dolor, ¿verdad? Sí. Luego están los bancos de uno, que son mucho más suaves, ¿vale? Con manos al suelo y manos arriba. Y manos ahí, ¿vale? Y estos son los bancos. Nosotras somos las chicas del Club de Multideporte Funes del Grupo de Maite. Entrenamos 4 días a la semana y vamos a competir. Son todas individuales menos un conjunto. Las individuales ya han competido, pero que nosotras que somos el conjunto nos falta aún de competir el 28 de mayo. Y hemos participado todas en los Juegos Olímpicos de Navarra, Deportivos de Navarra. Aparte de este grupo, tengo a otros tres, que son niñas desde los 7 años hasta los 14, y ellas son de grupos más de exhibiciones, no van a competir, pero eso, estoy muy contenta con todas ellas, el trabajo que realizan es muy bueno. Pues llegamos a gimnasia y lo primero que hacemos es entrenar para que no nos dé ningún tirón, calentar, para que luego a la hora de hacer el ejercicio pues sea mucho mejor y no tengamos ninguna lesión. Y pues estamos entre un cuarto, media hora o así haciendo el calentamiento y después ya pasamos a hacer los bailes, que estamos hasta que termina la hora. Los hacemos por nuestra parte cuando luego la profesora pues nos va diciendo los fallos y nos llama para pasarnos de una en una pues para hacerlo, para ver qué tal lo hacemos y eso. Este año en la primera fase de los juegos, bueno, en la primera y en la segunda fase de Juegos Deportivos de Navarra individuales, este año no logramos ninguna medalla, pero sí que en categoría infantil. Sofía Sadaba se quedó séptima, Aitana Villaba se quedó novena y Clara Lorente décima. Y luego en categoría junior se quedó Naya Campos, se quedó en sexta posición con cinta, y Carla Osés se quedó en octava posición. Y luego el conjunto, nos falta por hacer la segunda fase, compiten en categoría alevín con 3 aros y 2 manos libres. Y se quedaron en el primer pase segundas, que hicieron un buen ejercicio, pero en el segundo se relajaron y se quedaron cuartas. Entonces nos falta la segunda fase, que espero que se pongan las pilas. Pues la gimnasia al final es un deporte pues que requiere, pues aparte del esfuerzo que requiere ya cualquier deporte, es importante el compañerismo entre todas ellas, la unión, el respeto, la buena armonía pues entre tanto las niñas como los padres y madres, como todos los que formamos el club, porque al final, si no, esto no funciona. Estoy muy contenta porque ha sido mi primer año de competición y me lo he pasado muy bien, con muchos nervios, pero me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho estar con mis amigas y compañeras. Pues que estoy muy contenta de haberme quedado la tercera, que es muy divertido, que cuando salgas a pista no hay que tener nervios por nada, que si pierdes no pasa nada, ya ganarás otro año, y que estoy muy contenta con este deporte. Estoy muy contenta estos 3 años que he competido y me llevo muy bien con mis compañeras, nos lo hemos pasado muy bien todas. Una anécdota que tenemos es de darle un beso a la pared antes de salir y nuestra profesora Maite nos da una palmadita en el culo antes de salir al tapiz. Y este es nuestro lema. El dolor es temporal, las asociaciones para siempre.